voy a contar yo. Esta, digamos, tiene varios orígenes, ¿sí? Esta marimba que hice y es la marimba más grande que existe ahorita en la actualidad, la más tradicional. Esta marimba ya la construí en Tumaco, empezando por ahí. Luego la traje acá a Bogotá, pero la misma naturaleza fue con la que pidiendo nuevos materiales. Ahí pasó un año y fui ahorita allá a la cordillera de Nariño, a la parte andina, pues, a la parte montañosa, un pueblo que se llama Sánchez. De allá traje las chontas, ¿sí? Las traje, las cambié, todas las que tenía de Tumaco. Sí, entonces, sí, o sea, igual afiné allá también las chontas.
En cierta manera fue construido en Tumaco, en Sánchez y aquí en Bogotá. Es el origen de esta marimba. Esta marimba demoró 1 año y 3 meses para estar construida realmente. No, 1 año y 3 meses, no, 1 año y... Hace poco ahorita, 1 año y 6 meses. ¿Por qué 1 año y 6 meses? Porque durante la primera que comenzó a construirla en Tumaco, al llegar acá yo la tenía y nunca pues la utilicé y no estaba pronta realmente. Entonces cuando yo fui a Sánchez y que traje otras teclas, que son estas que están aquí, ahí recién ya comenzó a quedar pronta la parte de la afinación. Después viene esta parte de la de quedar blindada, ¿sí? Que hace más o menos un mes que la completé. Esta marimba es totalmente tradicional, ¿sí? El objetivo mío era construirla tal cual como era antiguamente, ¿sí? En cuanto a la afinación, su apariencia, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esta marimba tiene ese origen. Ahora, el origen, ya hablando de origen, de donde viene, como tal, su origen es de Angola, ¿sí? De África, África Bantu, que dicen, ¿sí? Tiene un pueblo que se llama Malanje, de allá fue que vino la marimba. Y en Angola, en Malanje, Angola, que es como decir, hablando acá geográficamente, un departamento de Angola, en Malanje, y hay un pueblo que se llama marimba, ¿sabes? Un pueblo, y además del pueblo una lengua, se llama marimba, ¿sí? Y, bueno, ya investigando más de lo que he investigado, lo único que hizo nuestro ancestro acá fue buscar material más o menos similar, pero realmente nuestros ancestros no encontraron, digamos, la gota que muchos antes decíamos que no, que la encontraron acá. Una gran mentira también. Eso viene de allá también. Allá el nombre correcto es bambú. Y allá hay varias formas de hacerlo. Una es así como esta, menos la chonda, ¿no? Pero sí va con su guauda, que le decimos acá bambú. O en vez de la guauda o el bambú, abajo ellos lo colocan, hay un árbol que bota una especie de una bolsa que es larga, ¿sí? Y eso es durísimo, entonces, esa es la caja de resonancia. Ahorita el árbol no es el nombre, pero sí, entonces hay de esas dos formas de colocar la caja de resonancia, con el bambú o con ese árbol, con esa bolsa de ese árbol, ¿sí? Y con una madera que es especial. Y pues aquí la estirilla de coco que le hicimos, este es el amortiguador. No es, por ejemplo, como esta que hacen ahorita, moderna, que les voy a mostrar. Esta es la que le colocan aquí. Esta ya es una marimba moderna, esta es de César. ¿Sí? Ya yo la estoy arreglando. Esta es la que le colocan ahorita aquí, esto permite que la tecla se parta. Por eso las marimbas de ahora no duran, ¿sí? Entonces es la gran diferencia. Ya está. Así es que tiene que ser, independientemente que la funde con el afinador y toda la vaina, tiene que colocarle esto. Y esto permite que dure más la tecla. En fin, ¿sí? La misma Angola tiene varias formas de construirse, o así también, o también en el piso, ¿sí? La media luna esa que hacen de la marimba, la tocan en el piso, así como en el noroeste de África, pero también así parada, así de pie se toca. Hay varias formas de instrumentos, o sea, este instrumento, recalco yo, no es que nació acá en América, es una gran mentira, ¿sí? Las cositas que nuestros ancestros ellos, pues, como estaban en otro lugar, que lo implementaron, como en el caso de la chonta acá. El resto de todas, Angola 100%, sí. Han existido marimberos legendarios que no están, digamos, en el contexto histórico de ahorita. Yo no escucho hablar de legendario Críspulo Ramos, de otro que merece, o sea, colocarla en la historia, Francisco Zaya, que fue un señor más o menos, creo que hace unos 60 años, por ahí creo, 40, no tomo muy bien los años. Y gracias a él, la parte de Nariño, casi digamos que la marimba no fue extinguida, porque hubo una época, Nariño, o no sé si en todo el Pacífico, que tuvo una persecución, ¿sí? Por parte de la iglesia, como siempre fue. Algo como terapia, para que le dañe algo. ¿Sí?
Entonces hubo una percusión bien fuerte, o sea que llegaban esta gente a la iglesia, en los pueblos, cuando habían fiestas de marimba, llegaban con sus labios ahí a parar la fiesta, a decir que eran cosas del diablo y bueno, en fin. Entonces a veces ya la gente ni quería, ni hacía fiesta, pero siempre hubo gente rebelde, ¿sí? Yo no tengo rebelde, es el señor Francisco Salles, que es un marimbero, que cuenta la leyenda. Leyenda no, la realidad. Que él, bueno, un cura en el pueblo de él, creo que fue un. ¿Cómo se llama? Chagüí. Chagüí, sí. Un pueblo que queda en la parte costera, más o menos una hora de Tumaco. Entonces, el padre este entonces, tenía siempre prohibido la fiesta. Entonces, él, como que había escondido unos tacos, los tacos de una marimba, por allá en el bosque. Porque entonces también tenían prohibido de la gente de ir al monte adentro. Entonces, bueno, resumiendo la leyenda, la historia de cuenta es que este padre había hecho pacto con el diablo, ¿sí? con varias personajes históricos como la Tunda, el Riviero, todo esto. Entonces, según él, le dijo al señor Francisco Salles que si él quería los tacos tenía que ir allá al bosque, pues no le dijo que lo que tenía que pasar. Entonces el señor Francisco Salles era un señor que no tenía nada. Entonces para él llegar hasta allá tuvo que enfrentarse con la Tunda, con el diablo, con la diabla, con un poco de eso para tener y ganó, ¿sí? Entonces esa es una historia que tiene coraje ese señor. Pero eso, no, nadie no escucha hablando nadie nada sobre él. Sí, entonces, la gente que está haciendo música del Pacífico, el Ministerio de Cultura, debería preocuparse también, ya que este instrumento fue declarado patrimonio de la humanidad, tienen que sacar un libro, pues eso es lo que yo digo, pues, sacar un libro hablando del origen y quiénes han hecho que este instrumento perdure aquí en Colombia, ¿verdad?